Grupo Informativo AMSA presenta Red Informativa. Cada día nos esforzamos para mantenerte informado. Reporteros con profesionalismo, entrega y amor a su trabajo. Rescatan la noticia veraz y oportuna. Tú mereces la calidad de la información. Somos Red Informativa. Red Informativa. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos del auditorio. Pues como todas las mañanas, esta es una mañana fresca, sin duda muy agradable, Gaby. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludamos en esta mañana que tenemos nuestro desayuno entrevista. ¿Qué tal, don Álvaro? ¿Qué tal al auditorio? Muy buenos días. Una fresca mañana en esta ciudad de Huajuapan. Cielo bastante nublado y amenazante lluvia. Pero pues nuestros corazones calientes y ardientes. Vale. Buen día. Buenos días. Ingeniero Juan Andrés Avendaño. Muchas gracias, buenos días. Después de varios días de no vernos, yo creo que hace que se nublen algunos recuerdos del nombre. Pues muchas gracias, Álvaro Medina, César Figueroa, ingeniero José Luis Ballesteros, invitado especial en este día. Así es, compañeros, sobre la mesa, me da mucho gusto saludarles como todos los días en las entrevistas que tenemos con hombres y mujeres importantes de Huajuapan y de la Mixteca. Y hoy tenemos en una entrevista al ingeniero José Luis Ballesteros y vamos a hablar con él de temas importantísimos para nuestro público. Así que ahí está la invitación para que se queden con nosotros. Saludo al auditorio, saludo a la licenciada Gabriela Salazar, al ingeniero Juan Andrés Avendaño, saludo al amigo periodista Álvaro Medina. Y estamos listos, Álvaro Medina, para ir platicando con nuestro auditorio de temas importantísimos. Por supuesto, y les saludamos. Hoy es miércoles 21 de octubre, fecha en el que pues estamos muy contentos, además porque en este periodo se da el tradicional mole de caderas y del cual ustedes pueden disfrutar aquí en el restaurante La Carreta, en donde nos brindan las facilidades para poder llevar a cabo esta transmisión. Antes de dar los detalles del restaurante Hotel Casablanca, bueno, pues me gustaría darle la bienvenida a nuestro invitado especial, al ingeniero José Luis Ballesteros Melgar. Él es integrante consejero nacional de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo y que con quien vamos a estar platicando esta mañana de tres temas muy, muy importantes. El asunto que se anunció por parte del secretario general, el secretario de Hacienda, en el asunto de que a partir del 2016 el combustible bajará, así como también las acciones que lleva a cabo el Profeco y algunos tips de cómo el usuario debe utilizar sus vehículos con la finalidad de disminuir en la economía. Ingeniero, por favor, muy buenos días, bienvenido a esta mesa. Muchas gracias, Álvaro, muy buenos días a todos, gracias por la invitación. Pues bueno, estamos aquí para tratar de resolver las dudas que se tengan y ampliar este tema que es muy interesante. Sí, por supuesto. Si te parece bien, César, damos la bienvenida también a quienes nos brindan el servicio del restaurante La Carreta del Hotel Casablanca. Así es, antes de esta importante entrevista queremos invitar a que se vengan a deleitar con el mole de caderas, como ya decía Álvaro Medina, aquí en el restaurante La Carreta del Hotel Casablanca. Lo están sirviendo muy rico y a un precio muy económico, porque estamos dentro del mes y dentro del noveno Festival del Mole de Caderas. Pero queremos agradecer directamente a los amigos del restaurante La Carreta, que están aquí en Amatista número 1, Colonia Santa Teresa. Tienen teléfonos 53-293-65, 53-293-64, 53-207-79, 53-0979, 53-293-63. Son los teléfonos que tienen los amigos del restaurante La Carreta para cualquier petición o apartado que ustedes tengan, y además tiene su página web www.hotelcasablanca1981.com.mx y además su email hcasablanca19@yahoo.com.mx. Están aquí en la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, y atienden desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche y hasta que el cliente lo necesite. Así que vemos hoy muchos comensales, Álvaro Medina, ya desayunando en esta mañana nublada aquí en Huajuapan, deleitándose con café y con ricos desayunos. Así que vamos a ir con Gaby Salazar, que vamos a empezar con esta importante entrevista. Gaby, adelante, por favor.
Don José Luis Ballesteros, muy buenos días. Bienvenido a esta mesa de, pues, tratamos de analizar los temas que le importan a la ciudadanía, y creo que el tema de la gasolina es un punto crucial. El combustible representa el motor del desarrollo de este país, el comercio, la industria, el turismo, todas las actividades, el campo necesitan combustible, ¿no? Es un insumo indispensable para el progreso. Y bueno, en el año 2012, con la llegada del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, bueno, se da la famosa reforma energética, esta reforma polémica que ha generado muchísimas discusiones en todos los niveles, tanto de la explotación y en el caso de ustedes como gasolineros, pues el precio que va a la alza y a la alza y a la alza, ¿no? Ya estamos igual que el dólar, ¿no? Ya vamos a cumplir la mayoría de edad, ¿no? En el caso del precio de la gasolina. Para la ciudadanía creo que hay muy poca información. Creo que al gobierno federal le está costando mucho trabajo aterrizar la reforma energética como tal. Ustedes como gasolineros, ¿tienen mayor información sobre los alcances de la reforma energética en esta materia? ¿Cuándo van a empezar empresas internacionales a invertir en refinerías, o esto no va a suceder en este sexenio, va a ir a la larga? ¿Qué información como gasolineros, como la gente del gremio tienen respecto de esta situación? ¿Seguirá siendo Pemex quien exclusivamente refine, o van a venir ya en el corto plazo empresas a dedicarse a esto? Bueno, buenos días. Buenos días. La reforma energética es una reforma compleja que al consumidor, evidentemente, lo que le importa es el precio, ¿no? La calidad, efectivamente, de los combustibles que consumimos, pero realmente es algo complicado. Primero quiero decirles que Oaxaca tiene un consumo aproximado en litros de 110 millones de litros mensuales. Lo consume nuestro estado. Y efectivamente es el motor, la energía que hace que se mueva toda la nación. La reforma energética va a pegar fuerte en el sector gasolinero. Hoy vamos a tener que cambiar de cómo veníamos funcionando hasta el día de hoy, cómo lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. Efectivamente, van a entrar a partir de 2016, pueden ya entrar nuevas marcas de diferentes de refinación. Sin embargo, Pemex seguirá importando, sería el único importador de combustible hasta 2017. A partir de 2017, diferentes empresas ya pueden, nacionales o extranjeras, pueden hacer el proceso de importación y de vender en México. Para desgracia de nosotros, Pemex Refinación ha sido una empresa obesa, una empresa que no es consciente, una empresa que tiene entre 3.5 y 4 veces más personal de lo que puede tener una empresa extranjera de las mismas características. Para poner un ejemplo, en Estados Unidos tiene alrededor de 370 millones de habitantes. Cuenta con aproximadamente 110 refinerías. En México, que tenemos 120 millones de habitantes, nuestro sistema nacional de refinerías es de 6, de las cuales 3 están en proceso literal de extinción. Y solamente 3 pudiéramos decir que están en un nivel aceptable, en un nivel bueno de operación, pero con el problema de obesidad. Eso hace que las gasolinas que refinamos en México sean demasiado caras, y que hoy, por el precio que hay en el petróleo, que al día de hoy el peso del petróleo mexicano anda rondando los 38.50, 38.70 dólares por barril, hace que el proceso de importación de gasolina sea muy rentable para Pemex.
Hoy Pemex puede estar comprando a nivel internacional. Nuestra referencia es Houston. Regularmente es Texas. El precio que circula en Texas es para nosotros la referencia en México. Entonces, hoy puede estar comprando a lo mejor a 8.80, 8.70 el litro de gasolina en la refinación y vende, lo llega a vender aquí a 3.58. Obviamente lo que está perdiendo por un lado en el precio del petróleo lo está ganando en el combustible. Y es ahí donde viene la declaración de Videgaray. Videgaray nos dice que va a bajar el combustible. Sin embargo, yo quiero poner en contexto, sin llegar a ser ni contadores ni fiscalistas, que no es esta la mesa correspondiente, pero en breve, nosotros tenemos el precio actual del petróleo, de la gasolina, lo tenemos por su costo, más un IEPS, que es el impuesto especial sobre producción y servicio, sobre un IEPS al productor, ¿sí?, que sería Pemex, por un segundo IEPS, que es un IEPS que se le dice que es el IEPS estatal, que son 36 centavos para el caso de la gasolina magna, que se transfiere a los estados, más otro IEPS que es de 10.81 centavos, que es por emisiones de carbono a la atmósfera, más el IVA. Hace que la cantidad de impuestos que pagamos por la gasolina que consumimos sea bastante elevada. Está sobregravado. Tenemos una bastante... carga fiscal. Sí, exactamente. Tasa fiscal, una imposición bastante alta, ¿no? Pero la propuesta que se está haciendo para la próxima ley de ingresos, en donde Videgaray nos dice va a bajar. La aprobaron ayer. Exactamente. Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo ahora? ¿Cómo va a venir compuesto? El IEPS, el primer IEPS del productor es un IEPS variable. Cada mes van saliendo las tablas de ese IEPS, porque es si el estado en cuestión produce o no produce, si hay una planta o no hay una planta, si hay refinería, no hay... En fin, para saber cómo iba este IEPS. Ahora lo que quieren es tener un IEPS fijo de aproximadamente 4.13, 4.30 pesos por litro, ¿no? Entonces ahora, ¿cómo se va a componer el importe de la gasolina? Pues es el costo más la utilidad del gasolinero, más los cuatro, lo que hayan aprobado al final, 4.13, 4.30 por el IEPS más el IVA. Obviamente el costo que están poniendo es el precio a nivel internacional, volviéndonos a referir a la costa sur de costa este de Estados Unidos, que para nosotros la referencia es Texas, ¿no? Lo curioso del caso es que si hoy hacemos esa corrida, si nosotros hacemos esa suma, al precio de hoy nos estaría dando alrededor de 14.40. Entonces nosotros decimos, a ver, espérame, el gobierno federal está haciendo una propuesta de cómo debe de llevarse a cabo este nuevo planteamiento a partir de 2015. Y resulta que está saliendo más caro que lo que traemos ahorita, y todavía tenemos la declaración de que debe de bajar. El gobierno federal está en una situación complicada en ese sentido. ¿Con qué puede jugar con el IEPS? ¿No? Y decir, bueno, lo subo o lo bajo. Por eso es de que el gobierno federal también se cura en salud, y ha habido mala interpretación acerca de esta declaración, porque dijo, vamos a poner un precio máximo y un precio mínimo. ¿A qué se refiere? A que si las cuentas que hace el gobierno federal, como se las estoy diciendo, queda más alto de su tope, pues simplemente lo va a topar en el límite superior que ellos que ya fijaron. ¿Sí? Y a la baja lo mismo, si empieza a bajar el precio del combustible, pero haciendo la suma, queda más abajo de su límite inferior, lo topan en su límite inferior, ¿no? Nosotros creemos que el precio no va a bajar demasiado, va a ser centavos. Esa es la perspectiva que nosotros tenemos. ¿Por qué? Por lo que les comentaba hace unos momentos, que de donde está obteniendo utilidades el gobierno federal, el gran hoyo fiscal que tiene, pues está tomando, entre otras, del diferencial de precio que hay entre el
el precio que lo compra y el precio que lo vende, ¿no? Ahí le conviene hoy en día más al gobierno federal, más al premio, le conviene importante producir, ¿no? Porque nuestra producción es muy elevada, es muy cara, a diferencia de ya traerlo, ¿no? Hay empresas que hoy en día cuentan con 100 buques a nivel mundial, lo compran en el lugar más barato y te lo traen, ¿no? Y con todo y el flete, pues es mucho más barato. Ingeniero José Luis Ballesteros, yo creo que excelente la exposición que he hecho. En resumen, entonces, no es una baja pues que la gente pues pueda celebrar, que pueda decir ay, qué bien, ¿no? Sino es algo así medio espectacular, y pareciera ser que se va a jugar más con este tema de los impuestos, de los ese se ve más el juego, es decir, si en las sumas me sale más bajo, mejor me voy al límite inferior. Si lo supero, pues ya tengo un tope que me dice que esos 3 centavos van a bajar y punto, ¿no? Y es que digo, la situación es bastante compleja. Hoy ya tanto Pemex Refinación como la Comisión Federal de Electricidad ya son empresas productivas del Estado y dejan de ser paraestatales, entonces ellos deben de buscar sus menores costos. Hoy Comisión Federal de Electricidad le está dejando de comprar gas a Pemex Refinación. Comisión Federal ya no le compra a Pemex. ¿Por qué? Porque sale más caro. Hoy estamos oyendo que es muy probable que baje el gas en el próximo año. ¿Por qué? Porque se va a importar. Es decir, no es porque vayamos a producir, es porque se va a importar. Se tiene hoy un ducto que se llama Los Ramones, que ya ni mexicano es, que está introduciéndose en el país, y por ahí va a circular una gran cantidad de producto que obviamente va a ser más bajo el gas en México. Pero hay otra cosa, Pemex Refinación tiene un grave problema en el norte. En el norte del país prácticamente va a desaparecer Pemex Refinación, va a tener una baja grandísima de estaciones de servicio que puedan estar cargando con él, porque no hay refinerías de aquel lado. Todo se transfiere a través de barco y mucho a través de Salina Cruz, con todo lo que conlleva el transporte por barco. Aquí va a ser por ducto directamente de las refinerías de Estados Unidos transfiriéndose a la nación. Entonces, en la parte del norte, Pemex está muy débil. Su parte importante, el lugar donde Pemex tiene un peso específico grande es en la nuestra, es precisamente en todo el Golfo de México. Nosotros contamos aquí en Oaxaca con la refinería de Salina Cruz, que le están inyectando dinero, le están después de muchísimos años, ¿no? La refinería de Hidalgo, que era la Bicentenario, la que fue propuesta en el sexenio anterior y que quedó parada, pues simplemente fue una enorme barda de millones de pesos que quedó como otro, pues, medio elefante, porque ni siquiera ni elefante llegó. Pero una barda que le costó a los mexicanos millones de pesos, ¿no? Después de este amplio contexto, como conocedor y empresario de la gasolina, ingeniero José Luis Ballesteros, seguramente pues usted nos tendrá recomendaciones, sugerencias para que nuestra población en Guajuapan, en la Mixteca, puedan ahorrar en lo que es la utilización de gasolina. Quisiera que, independientemente de este contexto, que es importantísimo que lo conozcamos, la reforma energética, cómo puede subir, cómo puede bajar, ¿cuál sería la sugerencia para el ciudadano común y corriente para que pueda ahorrar en cuestión de gasolina en su vida diaria aquí en Guajuapan y en la Mixteca? Mira, lo primero que está sucediendo a este respecto es que la gente estamos cambiando nuestros hábitos de consumo, como en todo, ¿no? El llevar más gente en un vehículo es importante. El poder optimizar el medio de transporte llevando a más personas al mismo tiempo, seguro es algo que a todos nos beneficia y es algo que se tiene que hacer. Algo que la gente también está cambiando es el tipo de vehículo que está comprando. Hoy el subcompacto es un carro que está empezando, o no está empezando, está ya
llenando las calles, podemos tener arriba del 40% de subcompactos, llegando al gravísimo y lamentable extremo de las motos. ¿Y por qué lo digo el extremo de las motos? Si bien es cierto que necesitamos ahorrar combustible, que las familias requieren invertir menos en transporte, algo que los mexicanos en general y en la Mixteca en particular, que es lo que a nosotros nos interesa ahorita, no nos ha caído el 20, es la seguridad. Es, digo, nosotros como buenos mexicanos nos burlamos de la muerte, nos burlamos de todo, somos de humor negro, ¿no? ¿No? Hasta llegamos a sacar los chistes cuando un agente de tránsito detiene uno de la moto y lo multa porque lleva 5 a bordo, ¿no? Y dice, ¿cómo que 5? Si éramos 6, ¿dónde quedó Juan, no? O sea, llevamos muchísima gente, a bebés, a niños de brazos, a pequeños niñitos de primaria, de kinder, ¿no? Poniéndolos en un riesgo en el cual como papás, como hermanos, como familiares, como conductores, como conductores de vehículos que vamos atrás y propios de las motos, no hemos entendido que ese es un ahorro mal visto, porque ponemos en grave riesgo a nuestra familia y en general pues a amigos, familiares y la población en general, ¿no? Nosotros creemos que dejemos de cuidar mucho esa parte, las autoridades deben estar muy pendientes, ser estrictos, porque la vida pues vale más que cualquier peso, que cualquier litro de combustible. Necesitamos sí optimizar, pero no a esos extremos que estamos llegando y que estamos viendo. Hoy debemos de bajar en nuestros hábitos de consumo, bueno, acelerones, ir a velocidades que le provoquen un mayor consumo a los vehículos, llevar más gente en una sola salida, utilizar más la caminata o algún vehículo como puede ser unas bicicletas. Debemos de tener, eso sí, esa educación vial para nosotros como conductores, respetarlos, porque también es algo que influye bastante. Entonces, nosotros necesitamos ver aspectos adicionales aparte del propio combustible, ¿no? Nosotros como sociedad debemos de crecer y debemos ver que toda esta necesidad que tenemos por cuestión económica, porque el combustible está caro, porque está lleno de impuestos, porque somos ineficientes, nosotros en nuestras familias debemos de reducirlo, pero con seguridad. Don José Luis, y hablando de la región y de ustedes como agrupación, como empresarios gasolineros, el tema de las utilidades ante este pues permanente amenaza, diría yo, permanente promesa del gobierno federal de que el precio se va a reducir, de que no los castigan a ustedes como empresarios con estos impuestos, con esta grave pues grabación fiscal que tienen, no hay un castigo a sus utilidades, la inversión se recupera pronto, sigue siendo negocio ser un empresario gasolinero. Negocio es. Sin embargo, la calidad del mismo, como cualquier otro negocio, ha bajado. No podemos estar hablando de un empresario gasolinero de hace 15 años de al de ahorita, como en todos los negocios, ¿no? Hoy está muy competido, hoy existe una gran cantidad de gasolineras que se han abierto alrededor del país. En aproximadamente 10 años se ha duplicado la cantidad de gasolineras, de expendios de combustible. Estamos hoy rondando ya los 12,000 unidades de negocio a nivel nacional. Es cierto que es una franquicia exitosa, no cabe duda, pero hoy hemos hecho que los promedios nacionales de venta de las gasolineras pues caigan dramáticamente por la gran aglomeración que hay de gasolineras en todas las poblaciones. Claro que ha bajado la calidad del negocio, pero hoy lo que nos propone la reforma energética pues es un cambio en el cual van a bajar todavía más las utilidades del sector gasolinero para adecuarlo al nivel internacional. Sin embargo, debemos de ser muy cuidadosos porque en México pues no estamos hechos a como están hechos en Estados Unidos. Aquí en México, tú tienes una gasolinera y como un negocio adicional
pues puedes poner, entre otras cosas, una tienda de conveniencia, ¿no? Pero tu negocio principal, tú vendes gasolina, ¿no? Y das una comodidad con una, exactamente, con una tienda de conveniencia. En Estados Unidos la situación cambia. En Estados Unidos tú tienes una tienda de conveniencia que, entre otras cosas, vende gasolina. Es decir, el 75% de las utilidades de lo que aquí le diríamos una gasolinera en Estados Unidos proviene de la tienda, porque es ahí donde llega toda la lana, ¿no? Así es, los que han tenido la oportunidad de estar por allá, muchísimos de nuestros paisanos que han estado por allá, pues no me podrán dejar mentir que tú dejas tu carro en la bomba, en lo que nosotros llamamos la bomba, lo dejas ahí, lo cierras, te bajas, llegas a la tienda, te tomas tu sándwich, tu refresco, lo que quieras, pagas y regresas. Y no va a haber alguien que te esté silbando, que esté diciendo que te quites, porque están todas las demás bombas disponibles, ¿no? Aquí no, aquí es un trato personalizado, sabemos que el mercado va a tener que ir cambiando y que posteriormente vamos a llegar a un híbrido. Hoy todo te servimos, todo tenemos un despachador que te va a estar atendiendo. Posteriormente, con los años, vamos a decir, bueno, vamos a hacer una transición en la cual vamos a tener una sección de bombas que son tradicionales y otra con un precio inferior de centavos, pero es inferior, en el cual tú solo te vas a servir. Lo más probable es que los primeros interesados sean los transportistas. Es lo que ha pasado en todo el mundo, ¿no? Son los primeros, espérame, no, yo necesito tener un menor consumo de combustible para tener una mayor utilidad y yo me voy a cargar a esas bombas. Y posteriormente la gente va a ir viendo para que al llegar a la madurez del mercado nuevamente, al cabo de 10 años, podamos estar diciendo que estaremos en el proceso de autoconsumo como en Estados Unidos. Pero sí, nuestras condiciones nacionales pues son diferentes a la de ellos. Y es en este proceso de adecuación donde tenemos que sobrevivir, porque realmente el sector gasolinero va a verse muy complicado, se va a ver muy difícil su situación. Yo les comento que la próxima semana tenemos una cita en el Senado de la República precisamente para este tema. Vamos a estar con gente del SAT, con gente de la CRE. Hoy la CRE para ustedes seguramente es un término nuevo. Hasta este 2015, cuando los gasolineros o alguien que quisiera construir, operar, renovar permisos, prácticamente todo es con Pemex, ¿no? Pemex es el que tú vas y haces todos tus trámites con ellos, salvo lo que es uso de suelo, permisos para construcción y lo que es la parte de ecología, ¿no? Porque era con el Estado, era. A partir de 2016 se crean dos agencias, una que es la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, que es la que se encarga de dar todos los permisos, principalmente a gaseros y gasolineros, pero también tiene otras funciones, no nada más a generadores de energía eléctrica, etcétera, ¿no? Pero vamos a decir de lo que más conocemos a gaseros y gasolineros. Hoy es con el gobierno federal. Y luego otra agencia que es la ASEA, es la Agencia de Seguridad, Ecología y Medio Ambiente, algo así. No recuerdo el nombre exacto, pero es la ASEA. Ellos, bueno, van a ser los encargados de revisar, cosa que hace Pemex ahorita, sobre la seguridad de tus estaciones. Todo esto conlleva gastos adicionales. Hoy, si quieres que la CRE te haga tu permiso para el 2016, tienes que pagar y renovar anualmente un pago importante. Para la ASEA, si quieres que te vengan a revisar, si quieres que te vengan a checar, si quieres que te vengan a multar y si quieres que te vengan a cerrar, tienes que pagarles, ¿no? Y si no les pagas cada año, por default está cerrado. Hoy las multas para el sector energético, que es gaseros y gasolineros, es verdaderamente exagerado. El mínimo son 10 millones de pesos, el máximo por multa 52 millones. Estamos hablando que tienes que entregar el changarro en junto, ¿no? Mi multa está en las llaves. Y eso es donde entramos a otro tema que querían tocar ustedes, que es Profeco. Hoy vamos a tener nuestro otro Profeco. Uno es el Profeco, que es el que revisa o debe de revisar el bienestar del consumidor.
La obligación debe ser revisar el bien del consumidor. Hoy no va a ser por parte del consumidor, sino por parte de seguridad. Los van a estar revisando, pero bueno, el gasolinero queda en un estado de indefensión porque, así como sucede, yo quiero hablar hoy del lado del gasolinero. Hemos hablado o oído hablar mucho del lado del consumidor. Hemos oído hablar las quejas del consumidor. Nosotros estamos de acuerdo en que aquel que esté haciendo mal las cosas, que sea castigado, que sea multado, que sea cesado, que sea que se le quite la franquicia, que se haga lo que tenga que hacer, porque nosotros estamos para vender lo que tenemos que vender. A nosotros, en un momento dado, cuando se firmaron los contratos con Pemex Refinación, nos dijeron, el negocio es este. ¿Estás de acuerdo? Dijimos que sí y firmamos un contrato. Sí, como vendedores de gasolina, queremos cambiar las condiciones y lo que queremos es hacer una u otra trampa, tenemos que ser castigados. Sabemos de que el sector gasolinero ha sido muy cuestionado. Sabemos que estamos en una imagen poco buena ante los consumidores, pero también quiero decirles que hay gasolineros honestos, muchos gasolineros honestos en el país, ¿no? Que hacemos las cosas como se deben, que sabemos que al tener en global pues más de 1.500 visitas diarias en cada estación, pues obviamente la cantidad de quejas puede aumentar comparado con algún negocio que pueda tener 50 visitas diarias, ¿no? Pero nosotros estamos pugnando en nuestra asociación estatal para que todos los miembros de nuestra asociación sean gasolineros de una sola pieza. Necesitamos decirle al consumidor que queremos hacer las cosas bien, que lo estamos haciendo de la mejor manera. Hoy la norma nos decía que debíamos calibrar una vez al año. Ya está en dos veces al año la calibración de nuestros equipos. Muchos gasolineros del estado, quiero decir, muchos gasolineros del estado estamos calibrando de 3 a 4 veces por año, precisamente para este proceso de dar a los clientes pues, el mejor trato y darles lo que nos están comprando. Si nos están comprando un litro de Magna, pues tú tienes que dar un litro de Magna. Si es de diésel, si es de premium, pues de premium. La manera en que lo hacemos son a través de mediciones, a través de jarras calibradas. La norma oficial mexicana, la 005 SECOFI 2011, pues lo que nos dice es que pueden ser con jarras mayores de 10 litros, que puede ser 10 y 20 litros, son las más regulares. Y para los dispensarios de diésel de alto flujo, pues bueno, se utilizan de mayor capacidad las jarras, porque son turbinas muy fuertes que lanzan cantidades amplias de combustible y que, bueno, tienen que estar medidas de otra manera. Pero yo dije al principio que entrábamos en un estado de indefensión. ¿Por qué? Porque nos ha pasado. Llega una persona de Profeco y te dice, ¿sabes qué? Esto está mal. Oye, no, espérame, es que no está mal. ¿Está bien? No, es que está mal. Oye, permíteme, es que mírate, te doy la norma, te doy esto. Estás mal y te cierran. Ha llegado el extremo en que te cierran por un documento. Es decir, nosotros debemos, y que bueno, entramos al tema gasolinero, al tema muy íntimo, que generalmente no se toca. Es esta es la parte que el consumidor no ve, en general no tiene por qué interesarle. O sea, yo quiero que me vendas bien y punto, ¿no? Lo demás a mí no me importa, pero la intimidad del sector gasolinero. Hay algo que se llama modelo y prototipo, que es cómo nació el equipo que estás teniendo, la bomba que estás teniendo, el dispensario que tienes ahí. Es un documento que lo hace el fabricante, que lo autoriza la Secretaría de Economía, que entra legalmente al país, que la Dirección General de Normas hace todas las pruebas necesarias para que funcione. Lo instalan con el sector gasolinero. Y llega Profeco y te dice, ¿dónde está tu modelo prototipo? ¿Mi qué? ¿Tu modelo prototipo? Porque la ley dice que debe de haber uno. Dice, sí, debe de existir. Sí, pero no dice que yo te lo exhiba. Pues claro, pues ve con el productor, ve con el fabricante, ¿no? No, me lo tienes que mostrar tú. No, pues no lo tengo. Pues te cierro. Imaginen ustedes el daño moral que se le hace a un gasolinero en ese sentido.
Si tú vas pasando y vas viendo que las que los dispensarios están sellados, tú vas a decir, por un documento, no, bota, este roba. ¿No? Pero por default, pues nunca vas a pensar que es un alma de la caridad, ¿no? Tú lo que vas a pensar, este gasolinero que tiene bloqueada, sellada sus bombas, está en proceso de robo, ¿no? Cuando no es cierto. Cuando estuvo, antes de esta procuradora actual de Profeco, estuvo Castillo, quien estuvo después en Michoacán, bueno, fue un proceso para nosotros muy complicado. Porque, bueno, aunque ustedes no sean gasolineros, el término que les voy a mostrar nosotros tampoco lo sabíamos. Llega Profeco y de repente, de la nada, nos dice, ¿dónde está tu certificado de inocuidad? ¿Tú qué? ¿Y eso quién es? ¿Quién lo da? Pues necesito que me lo muestres. Bueno, no, es que esto no se tiene. Cerraron alrededor de 14 gasolineras en el país por ese certificado. Y todos empezando a buscar, oye, ¿y qué cosa es eso? A nuestros proveedores les preguntamos, ¿y con qué se come esa cosa, no? ¿Qué es? Pues no lo tenemos. Nadie tiene eso porque es algo que acaba de inventar Profeco. Lo acaba de inventar. O sea, ¿y con qué fin? Nosotros entendemos que Profeco tiene la presión social de decir que está trabajando. Pero desgraciadamente en México no entendemos que hacer el trabajo también significa a alguien decirle que está haciendo bien las cosas. Se tiene que dañar a una persona, se tiene que multar a alguien, se tiene que decir que se está recabando dinero por multas para decir que se está trabajando. Es ahí donde entra esa parte de la corrupción que viven ustedes como gasolineros, porque hay que dar dinero para conseguir el permiso, para construir una nueva gasolinera, hay que dar dinero pues a quienes llegan de Profeco porque se han dado casos. ¿Seguirá igual? Porque usted decía que a partir del 2016 pues habrá creación de nuevos organismos. ¿Esto disminuirá ese tipo de corrupción? Mira, pues que un organismo, que por la generación de un organismo se baje o se incremente la corrupción, pues así no funcionamos los mexicanos, ¿no? O sea, lo único que te sé decir, que si te van a aplicar una multa de 10 millones y alguien quisiera corromper a otro, pues imagínate de cómo tendría que ser, ¿no? O sea, hoy la situación está dramática, ¿no? O sea, alguien que quisiera entrar, no es lo mismo que te digan te voy a cobrar una multa de 20 pesos, oye, pues ten un peso, suponte, al que te digan te voy a comprar una de 10 millones, ¿no? O sea, eso bajo quien quisiera corromper. La situación se agrava estando en un proceso en el cual en el mismo lugar te dicen lo que está bien o lo que está mal, ¿no? Entonces, ese es el problema. El problema es de que tú no te puedes defender. O sea, no es, por ejemplo, cuando te llega Hacienda. Y Hacienda te dice, ¿sabes qué? Tienes un crédito fiscal de tanto. Ah, bueno, espérame, me voy a defender, te voy a mostrar que sí, que no, te enseño papeles, te enseño documentos. Y hasta que se acaba el caso, dices, no, pues ¿sabes qué? Te tocó pagar tanto. Bueno, ahí te defendiste. Juicio sumario. Efectivamente, Gaby, aquí es sumario. Aquí es, estás mal y actuando. Y te llamabas, ¿no? Entonces, es la parte íntima que el consumidor, que no tiene la obligación de saberlo, pues no lo entiende, ¿no? Estamos los gasolineros en un acto de tensión permanente, pues, ante los actos de autoridad, principalmente, bueno, de aquellos como actualmente Profeco, como puede ser las demás agencias que ya vienen, las demás instituciones que ya vienen, que es ahí mismo. Entonces, es muy complicado. Nosotros sabemos que pues, Gas, que está adelantado un año a nosotros más o menos, Gas ha puesto algunas multas de más de 70 millones de pesos por un logotipo. Entonces, dice, es que la norma dice que el logotipo no debe, o bueno, que el letrero que no debe de estar así, no trae las letras con la tipografía. Como estás violando la ley, te va.
Entonces, ¿contra eso qué haces? Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Esa sería la pregunta siguiente, ¿no? Hay una afectación a los intereses de los empresarios del sector. Eso repercute en el cliente, en el ciudadano de a pie, bueno, de a carro, ¿no? Y de a moto. Esta corrupción que va desde la entraña de Pemex, ¿no? Es ahí donde está el primer grave problema, ¿no? Usted hablaba hace rato de la obesidad, del tamaño enorme de trabajadores que no hacen nada, ¿no? Seguramente son muchos aviadores los que hay ahí, un sindicato al que no se le tocó ni con el pétalo de una regulación, dice Denise Dresser, ¿no? Entonces, ante esta situación que afecta a, que los afecta a ustedes como empresarios, que por supuesto tiene un, creo que es de lo más sentido en la población, el precio de la gasolina es una de las cosas más sentidas, creo que finalmente lo decíamos en un principio, es el motor de este país, de cualquier actividad. ¿Qué vamos a hacer? Veremos a la gasolinera o a los grupos gasolineros de la región vendiendo Chevron, Ex, Shell, ¿o qué vamos a hacer? Nosotros, ¿cuáles son las perspectivas que tenemos al respecto? Nosotros creemos que no todas las empresas extranjeras van a querer venir a vender directamente el combustible. En otras partes del mundo, hoy están haciendo la segmentación de yo me dedico a refinar, yo me dedico a extraer, yo me dedico a distribuir y yo me dedico a vender al público. Hoy prácticamente no hay una empresa que se dedique a todo. Sin embargo, bueno, vamos a ver otras marcas, no solamente marcas extranjeras, sino marcas nacionales. Hoy el reto para el sector gasolinero nacional es aprender a unirse. Tenemos que hacer alianzas entre el sector gasolinero, porque ahora sí va a valer la economía de escalas. Ahora sí, por mayoreo sale más barato. No es lo mismo que tú digas, te voy a comprar un litro, que te voy a comprar un millón. O no es lo mismo que digas, te voy a comprar un millón, que te voy a comprar 50 millones. Y así sucesivamente. Entonces, si yo voy solito con mis litros y le digo, oye, ¿sabes qué? Te voy a comprar solito. Obviamente, no me van a dar el mismo precio que si yo digo pertenezco a un grupo y todo el grupo te va a comprar un volumen. Como lo mencioné al principio de la entrevista, para el caso particular de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, inclusive la península, aunque la península, pues bueno, por la cercanía que tiene a Estados Unidos y que puede por medio del Atlántico también transportar bastante, pudiera ser que vinieran del extranjero, pero Pemex Refinación domina en esta zona. Para nosotros, en principio, la opción tendría que ser Pemex Refinación. No necesariamente con sus logotipos, porque hoy ya la ley te dice, bueno, tu proveedor puede ser Pemex, ¿no? Pero tú puedes generar una franquicia, ¿no? Que le das valor agregado, metes algún tipo de negocio, le metes algún servicio adicional, le das una característica, ¿no? Aunque tu proveedor sea Pemex. Pero existen otros proveedores, por ejemplo, un proveedor que no es productor, se dedica nada más a transportar, se llama Glencore, es el dealer más grande del mundo. Tiene una flota naviera del tamaño que no se imaginan y lo que hace es, oye, a ver, traigo un buque de miles de barriles, bueno, bajo un tanto en Venezuela, otro tanto en Guatemala y otro tanto en México. Lo voy bajando, ya vacié mi buque, me voy por más. Y él hoy trae precios que no los trae los mismos productores. ¿Por qué? Porque él es un enorme transportista, ¿no? Entonces tenemos Glencore, Puma, que es otra
otra empresa extranjera que está viniendo fuerte. Ella sí está comprando principalmente en Centroamérica, está comprando estaciones de servicio. Bueno, es otro que tenemos. De los nacionales, uno de los monstruos, pues es Oxxo. Oxxo es alguien dirigido de manera muy inteligente, se metió con mucha anticipación a las estaciones de servicio, aprendió a conocerlas. Así es, ellos con toda esta visión que traen, se adelantó a los hechos, ¿no? Y entonces, ¿qué le decía al gasolero? Oye, réntame. Pues sí, mira, yo aquí no tengo, mano. No. Sí, papi. Ellos aprendieron a conocer. Ellos, sí es cierto que por un lado vendían sus o venden sus productos, exactamente, pero por el otro lado observaron cuál es el flujo vehicular, cómo se comporta, empezaron a ver, hasta que hoy en día tiene alrededor de 240 estaciones de servicio en todo el país. Es decir, él solito es más grande que toda la cantidad de gasolineras que hay en Oaxaca. O sea, esa empresa solita. Pero no es la única. Hay muchas otras grupos gasolineros en el país, principalmente en el norte, que es Orsan, Grupo Eco, que se están juntando en alianzas. Y entonces ahí es donde vienen las diferencias entre las mismas. Por ejemplo, en el norte tenemos un grupo de tres grupos privados que lo que hacen, forman Alenor, la Alianza Estratégica del Norte, ¿no? Entonces dice, oye, mira, vamos a ponernos de acuerdo entre nosotros tres, y con nosotros tres ya juntamos 400 estaciones de volada, ¿no? Bueno, esa es una manera de ver la vida y está bien. En el centro de la República, bueno, tenemos un grupo que se llama el Grupo G500. Ellos lo que hacen es, bueno, es un grupo gallego, principalmente gallegos radicados en México, con dominio fuerte en el centro del país, Estado de México y Ciudad de México principalmente. Es un grupo que está viniendo fuerte, y tenemos una alianza en el sur, que proviene del estado de Veracruz, que se llama Octan Fuel, que lo que quiere es juntar a todos los pequeños, juntar a todos esos, a hacer con todos los que estos grupos grandes no. Lo más difícil es lo que nos toca aquí a nosotros, aquí en el estado de Oaxaca. Pues bueno, tenemos gasolineros de una, de dos, de tres, de cuatro, pero pues mira, hoy en día, aquel que diga tengo 15 estaciones es pequeño, el que diga tengo 20 estaciones eres nada, o sea, no eres nada, eres nada, ¿no? Hoy necesitas unirte, necesitamos aprender a estar juntos, porque no tenemos opción, ¿no? Es en lo que tenemos que trabajar, en algo que no estábamos acostumbrados. Siempre los cambios, y cuando uno ve crisis, debe de haber oportunidades enfrente, tenemos que ver esas oportunidades, ¿no? Entonces, hoy el sector gasolinero está en un grave reto. La va a pasar difícil, sí, pero tenemos que sobrevivir, tenemos que salir adelante. ¿Cómo? Pues bueno, aprendiendo a hacer cosas que antes no hacíamos. Antes un gasolinero, pues ya sabes, es Don Juan, Don José, Don... ¿Por qué? Porque es gasolinero, ¿no? Hoy no, ¿eh? Hoy no. ¿Cuántas tienes? Cuatro, butas, estás de la fregada, mano. Olvídate, porque eres nada, pues. Hoy necesitas aprender a unirte. Hoy necesitamos las alianzas, los gasolineros. Es a lo que vamos, es en lo que estamos trabajando. Tenemos a las necesidades, al gusto, a las creencias de cada uno, en donde querramos, en donde consideremos que estemos mejor, en donde creemos que la inclusión que hagamos va a ser benéfica para nuestro negocio, pero tenemos que hacerlo. Hoy, insisto, para nosotros, Pemex Refinación es la opción primaria. ¿Por qué? Porque no tendríamos dónde cargar, o sea, no, hacer infraestructura para cualquier empresa, pues le cuesta tiempo y dinero, ¿no? Entonces, hoy todas las instalaciones que se tienen son de Pemex Refinación. No sabemos si se piensa deshacer de alguna o no. Al día de hoy no tenemos el conocimiento, por lo tanto, hoy por hoy es Pemex. Si nos dijeran, para el caso de Huajuapan, por ejemplo, cargamos nosotros en Miahuatlán, cerca de Tehuacán, a 10 minutos de Tehuacán cargamos nosotros. Si nos dijeran, es que esa la vendieron a Glencore, la vendieron a Puma, la vendieron a Shell, bueno, pues espérame, me queda más cerca acá, ¿no? Porque hoy para nosotros el componente transporte es otro
otro proceso, pues, ¿no? Porque a lo mejor me la dan aquí un poquito más cara que en Salina Cruz, pero por el transporte, ahora sí va a rifar. Hoy Pemex Refinación lo que te dice es libre a bordo tu estación de servicio, precio nacional, ¿no? No importa si te queda muy lejos, muy cerca, la terminal, eso no importa, pues te va a costar lo mismo a la estación de servicio. Ahora esto va a cambiar. Hoy, si aquí tuviéramos estaciones que están en diferentes, con diferentes empresas, pues puede haber, no de mucho, porque tampoco es de que va a haber un peso de diferencia, pero centavos, uno, dos, tres centavos puede haber de diferencia entre una y otra, pero ya podemos estar viendo eso. Hasta que cuando el mercado esté lo suficientemente maduro, sucederá como como en Estados Unidos o en Europa, que el precio puede estar cambiando dos, tres y hasta cuatro veces al día, ¿no? Entonces depende cómo lo agarres, si lo agarras caro, si lo agarras barato, pues bueno, es a la hora del día que pasaste a cargar. Y en zonas regularmente en colonias ricas, en colonias de más recursos, cuesta más caro, por razón natural, pues ya sabes que pues aquí me atasco, ¿no? A una población o a una zona pobre. Eso es lo que pasa en todas partes del mundo y eso con los años, esto no es de un día para otro, se va a tener que ir viendo en México, ¿no? El mercado va a tener que madurar hasta llegar al autodespacho y a esto de que haya esa diferenciación de precios en cuanto a marcas y en cuanto a a localizaciones, ¿no? No es lo mismo la capacidad económica que de alguien que está en Polanco que alguien que está en Huajuapan. Entonces, seguramente en Polanco va a costar más cara la gasolina que acá, independientemente de la marca que sea. Ingeniero, pues estamos platicando, y amigos del auditorio, estamos platicando con el ingeniero José Luis Ballesteros Melgar, empresario gasolinero aquí en Huajuapan de León, y pues de temas interesantes, porque el secretario de Hacienda comentaba que pues a partir del 2016 pues el combustible va a bajar, aunque no se dijo en cantidades como ya nos los está usted describiendo, pero estamos hablando de esto, estamos hablando también de algunos abusos que se cometen por algunas instituciones, los problemas a los cuales ustedes se enfrentan como empresarios. Y bueno, queremos también aprovechar, porque estamos llegando a la recta final, agradecer la gentileza del restaurante La Carreta del Hotel Casablanca, que es aquí de donde estamos llevando a cabo nuestras transmisiones y que es una temporada del mole de cadera, el tradicional mole de cadena, que usted lo puede venir a disfrutar con su familia en este restaurante, en esas cómodas instalaciones, César Figueroa. Así es, pues seguimos en esta charla importante y recordarle a nuestro auditorio de que pueden venir a deleitarse durante todo el mes de octubre con el mole de caderas a un precio excelente con los amigos de Restaurante La Carreta, que además, amigos y amigas, son la casa de la arrachera, unas riquísimas arracheras aquí en La Carreta Restaurante. Les recordamos que el Hotel Casablanca se encuentra aquí en Amatista, número 1, Colonia Santa Teresa. Si usted quiere venir, puede llamar para apartar su mesa, su platillo, 53-207-79. 53-293-64, 53-293-65, 53-209-79, 53-293-63. Además, su página web www.hotelcasablanca1981.com.mx, email hcasablanca19@yahoo.com.mx. Aquí en Huajuapan está La Carreta Restaurant. Podría aprovechar una pregunta con el ingeniero José Luis, si me permiten los compañeros en la mesa. Sí, pero que sea breve, por favor. No, que sea brevísima. Mucho. Sí, yo soy un dentro de las mesas de análisis, después de esa gran explicación como conocedor de la cuestión de empresario gasolinero, el ingeniero José Luis Ballesteros nos ha dado muchos temas importantísimos. Ingeniero José Luis, quisiera que a nuestro auditorio le diga, ¿cuáles son las mejoras que van a seguir intentando ustedes como gasolineros para la gente de la Mixteca, del estado de Oaxaca y de los oaxaqueños? ¿Cómo irán trabajando? Porque independientemente de todas las reformas, de todos los problemas a los que ustedes se van a enfrentar con este tipo de situaciones, pues al final también la ciudadanía espera la atención y el buen servicio de los gasolineros en Oaxaca, en la Mixteca y en Huajuapan. Ingeniero. Sí, nosotros tenemos el compromiso de hacer las cosas bien.
tenemos el compromiso de cumplir con todas las reglas, con todas las normas. Sabemos que en ese sentido también bajará la calidad del negocio, porque tenemos que invertir más, tenemos que no solamente en equipo, sino en personal, estar revisando, checando papeles, viendo todo para poder cumplir con la autoridad. Pero nuestro compromiso principal es con la ciudadanía. Nosotros queremos cambiar la imagen que se tiene del sector gasolinero, ¿no? Queremos decirle a la gente que hay gasolineros honestos, que habemos gasolineros que queremos hacer bien las cosas, que necesitamos con este producto hacer que nuestra región en la que cada uno nos desempeñamos y estamos, hacer que crezca a través de un buen comportamiento, de un buen producto, de un buen servicio, ¿no? Y de hacer que con lo que ofrecemos las empresas puedan ser rentables, puedan tener un combustible de calidad, puedan tener el volumen que compraron, y apoyamos de esa manera sí a las familias, sí a las empresas, sí al desarrollo económico de la región. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir por la derecha, como lo hemos hecho muchos del sector, y queremos ir por ese lado, ¿no? Que es el camino difícil, pero es el camino seguro, ¿no? El de seguir las normas, el de seguir las reglas, el de adecuarnos a las nuevas exigencias que nos pone estos retos que tenemos. Pero esa es la línea que debemos de seguir en todos lados, ¿no? Ingeniero, ya para finalizar, a mí me llama la atención que Huajuapan tiene cada vez más y más y más y más estaciones de servicio, y que en las regiones, al interior, ¿no?, en la parte, en la entraña de nuestra región, donde todavía hay muchos caminos sin pavimentar y demás, la gente batalla con el tema de la gasolina. Entonces, no hay que cambiar como un poco el chip, romper el paradigma de que hay que ir a las grandes ciudades y tal vez invertirle a esas zonas, donde yo creo que sería el boom si ustedes pusieran, San Jorge Nuchita. Ahí vendrían muchas comunidades a cargar a San Jorge Nuchita y a lo mejor liberar un poco el mercado de la ciudad de Huajuapan. Sí, que es una excelente pregunta, que es el problema a vencer por parte de los gasolineros. Primero, ¿por qué te instalas en una ciudad, en una población grande? Por los servicios que hay, por la seguridad que te puede ofrecer, por los costos de transporte de efectivo. No es lo mismo que para las estaciones de aquí de Huajuapan, el transporte que prácticamente todos tenemos contratado de valores, a que digan vete a San Jorge Nuchita, por ejemplo, que es el ejemplo que... Entonces hoy tenemos que hacer un costeo, pero es una gran oportunidad, es otra área de oportunidad que no debemos de desperdiciar, que tenemos que ver y que tenemos que observar, y cuáles son los pros, los contras. Ahorita mencioné la parte de seguridad, pero la parte tecnológica, ¿no? Oye, en esas poblaciones contamos con internet, por ejemplo, porque los gasolineros tenemos la obligación de mandar nuestras compras, nuestras alarmas, nuestras ventas, absolutamente todo al gobierno federal cada 24 horas. Si nosotros no lo hacemos, podemos perder nuestra franquicia. Entonces, aunque no lo parezca, estamos muy regulados. Nosotros creemos que estamos sobre regulados. Tenemos que ver con más de 42 normas. O sea, es impresionante lo que tiene que ver el sector gasolinero, ¿no? Sin embargo, es una buena área de oportunidad que debemos de explorar y debemos de ver para que no haya la concentración de estaciones de servicio como lo tenemos en Huajuapan, pero como lo tenemos en todos lados. Uno va a Puebla, va a Oaxaca, y empieza a haber una gran cantidad. Por eso es que no nos preocupa cuando dicen, es que ahora con la reforma energética van a venir, pues a ver dónde se ponen, mano, porque habemos muchas. O sea, ese no es el miedo. O sea, finalmente, con la misma franquicia Pemex están pone. O sea, no, el proceso no es de que van a venir. Pero es una excelente observación y muchos ya estamos de alguna manera volteando para poder explorar esa posibilidad, que aligeraríamos
pues ese transitar, ¿no? De llevar combustible de manera insegura a través de tambos, de manera complicada, de hacerla más cara. Nosotros hemos revisado, y bueno, algo que decía Fox hace muchos años, y aunque no guste, y no debería de ser, pero que siempre el pobre paga las cosas más caras. Siempre es el que tiene los intereses más caros, es el que tiene el producto más caro, y entre ellos la gasolina. A mí me ha tocado ver en poblaciones muy alejadas que el litro de gasolina en tambos lo están pagando en 14, 15 pesos, ¿no? Entonces, claro que podríamos apoyar y tenemos nosotros que explorar la posibilidad. Ingeniero José Luis Ballesteros, para la ciudadanía, para nosotros que consumimos, los gasolineros dan la garantía de un producto completo, el famoso tema de los litros completos, ¿hay garantía en ese sentido? Mira, aunque nadie puede meter las manos por otro, que no seas tú mismo, yo quiero decirte que hay una gran conciencia en el sector gasolinero de que tenemos que hacer las cosas bien, de que tenemos que entregarle al público consumidor lo que se merece, lo que te está pagando, lo que le estás prometiendo. Entonces, dentro de esa conciencia, yo te podría decir que un amplísimo número de gasolineras del estado, del país, están haciendo las cosas como se deben, estamos haciendo las cosas bien, estamos entregando el producto que ustedes están queriendo consumir, porque es el que les estamos prometiendo y son las especificaciones que directamente vienen de Pemex Refinación. Eso sí lo puedo yo garantizar, y que en Oaxaca estamos trabajando en ello, y que en nuestra asociación, en los empresarios gasolineros del estado de Oaxaca, estamos convencidos de ello. Tanto así que Oaxaca es de los estados que menor problema tiene con Profeco. Oaxaca es en los que estamos en las mejores posiciones, porque realmente no hay situaciones de gravedad en cuanto a dar un volumen equivocado, ¿no? Podrá haber algún otro tipo de falla, las fallas administrativas que por un documento te puedan cerrar, o algún dispensario, pero problemas de volumen no los hay, ¿eh? Es prácticamente nulo. Entonces yo sí quiero decir que en Oaxaca en particular y en la Mixteca pueden estar ustedes seguros que estamos dando el producto original y el volumen adecuado. ¿Cuál fue la peor crisis que vivieron los gasolineros, en el 2006 o los años actuales? Bueno, depende, en ventas, sí, 2006 ha sido grave. Recordemos que en 2014 también tuvimos problemas de vandalismos en las estaciones. Es bien complicado, no, es muy difícil, muy tenso. Antes, en 2012, 2013, cuando Profeco vino en una actitud prácticamente policíaca, fue para el sector gasolinero momentos muy difíciles. Este negocio no es tan fácil como aparenta. Ningún negocio es fácil. Dicen que pues solo cuando estás adentro sabes de qué se trata, ¿no? Todos los negocios tienen sus detalles, tienen sus toques, tienen sus inconvenientes, tienen sus sinsabores. Sin embargo, nosotros estamos en lo que nos gusta. Y dicen que si no haces lo que te gusta, estás condenado a trabajar. Y dicen que trabajar es tan feo que hasta te pagan por hacerlo, ¿no? Entonces, cuando estás en lo que te gusta, no estás trabajando, estás contento, estás gustoso. Y yo creo que eso es lo que estamos haciendo muchos gasolineros, entregando el volumen que es con todo y estas penurias que uno tiene que pasar, que son complicadas. Le digo, hoy tenemos que estar con la autoridad, tenemos que estar con los legisladores, tenemos que estar viendo cómo viene este pues nuevo panorama para el sector gasolinero y gasero nacional. Sin duda también ustedes juegan un papel importante en el ámbito político. Ustedes de alguna manera deciden en los próximos gobiernos. Pues no, fíjate que no. Fíjate que esas elecciones anteriores nos han dado la lección que cuando la ciudadanía quiere algo, se da. Sin importar las dádivas de cualquier partido político del color que quieras, porque todos las dan, ¿sí? Sin importar lo que un candidato le invierta, tenemos casos como puede ser del Bronco en Nuevo León. Un pueblo quiso tener a un futbolista como su presidente municipal y lo tuvo, porque el pueblo lo quiso.
no porque un sector lo quiera, no porque un partido político lo desee, no porque alguien tenga el recurso para invertir. Cuando el pueblo quiere decidir, Álvaro, decide. Y estas elecciones pasadas nos lo dejaron bien claro. Y lo que tenemos como lección es que tenemos que salir a votar. Porque es una obligación, pero antes es un derecho. Tenemos que hacerlo y decir, yo quién quiero que me gobierne. Y entraremos al tema de elecciones y otra cosa, pero hoy debemos de tener más que nunca esa conciencia. Yo no voy a dejar que un grupo, ya sea político, un grupo de poder, decida por mí a quién se va a quedar. Hoy todos los ciudadanos tenemos sí la fuerza y yo creo que cada día más las ganas de participar y tenemos que hacerlo. Tenemos la prueba que para bien o para mal el pueblo ha decidido en muchos estados como algo novedoso quién queda en una posición de poder. Hoy hay que hacerlo, hay que seguirlo, hay que participar. Última pregunta. ¿Se puede? Sí. ¿Me da usted permiso? Gracias, don Álvaro, qué amable. Bueno, en este tema de la mezcla entre el sector gasolinero y la política, ustedes tienen como representante en el Congreso del Estado a la diputada Nati Díaz, ella forma parte del sector gasolinero. ¿Eso generó algo, tiene alguna repercusión, ha beneficiado, ayuda, no es intrascendente? Para el sector gasolinero no tiene, como dijo Echeverría, ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario, ¿no? Sí, no nos da gusto que ella esté ahí, que sea alguien del sector que esté en esa posición. Pero ustedes han sido testigos, no ha habido absolutamente nada que podamos decir que haya sido un beneficio para el sector, ¿no? No, es una representante popular, está haciendo su trabajo. El pueblo la eligió, exactamente. No los gasolineros. El pueblo la eligió, no los gasolineros. Ella está trabajando para los intereses del Estado y de Jutla, ¿no? Entonces, bueno, festejamos y celebramos que ella sea, pero el sector gasolinero no ha tenido un solo beneficio de su estancia, pues como debe de ser, ¿no? Ella está en lo suyo. Ingeniero, pues le agradecemos. Hablamos hoy de las alianzas en los empresarios. Así después es. Hablaremos de otro tipo de alianzas. Me parece perverso, como decía mi abuelita. Un placer, ingeniero, charlar con usted, platicar de estos temas interesantes para la ciudadanía, para nuestros amigos del auditorio. Y, por supuesto, agradecerle el que usted haya aceptado estar con nosotros. Establecimos la comunicación vía telefónica y del cual le agradezco que haya usted aceptado. Y por supuesto seguiremos en comunicación y hablando de temas interesantes también. Claro, estamos a lo muy amable. Gracias a todos, muy buen día. Bien, y Gaby, amigos del auditorio, ya nos vamos, pero antes de despedirnos, pues el tradicional mole de caderas en Huajuapan, César Figueroa. Así es, el compromiso del patrocinio. Muchas gracias. Quiero agradecer a ingeniero Juan Andrés Avendaño, a Gaby, a compañero periodista Álvaro Medina y al ingeniero José Luis Ballesteros por esta mesa de análisis donde hay muchas cosas que podrá ir escuchando nuestro público y podrán tener su propio análisis. Queremos agradecer a La Carreta Restaurant. El restaurante La Carreta los invita a degustar nuestro ya tradicional y delicioso mole de caderas a partir del día 16 de octubre, desde las 7:30 de la mañana hasta las 11 de la noche. Además, desayuno buffet los días viernes, sábado y domingo. Contamos con servicios de banquetes, coffee break y box lunch, renta de salón y disco. Así que esta es la invitación de los amigos de La Carreta. Y nada más quisiera decirles, ustedes ya lo conocen, pero si nos están escuchando fuera de Huajuapan, los amigos de Restaurante La Carreta del Hotel Casablanca se encuentran aquí en Matista número 1, Colonia Santa Teresa, teléfono 53-207-79, 53-293-64, 53-293-65, 53-209-79, 53-293-63 y su página web www.hotelcasablanca1981.com.mx, email hcasablanca19@yahoo.com.mx. Esa es la invitación para que visiten Restaurante La Carreta del Hotel Casablanca Álvaro Medina. Así es, pues ingeniero Juan Andrés Avendaño, nos despedimos de esta mesa, de esta entrevista con el ingeniero José Luis Ballesteros Melgar. Muchas gracias, ingeniero José Luis, gracias al auditorio, gracias a los amigos Gaby, César, Álvaro Medina. Ha sido una
muy, muy grata charla. Gracias por acompañarnos en el programa. Gracias, compañeros. César, ingeniero Avendaño, don Álvaro Medina. Mi respeto siempre. Buen día. Muchas gracias, Gaby, por todas esas admiraciones que ha tenido con el equipo. Mañana habrá otra mesa. Mañana estaremos en otra mesa, pero ya nos adelantó Gaby que no va. Vamos la vamos a extrañar, pero bueno, habrá otra mesa. Si puede usted hacer cambios, Gaby, por favor, la esperamos mañana. Estaremos platicando, estaremos charlando con tres invitados de que tenemos ya, estamos haciendo algunos ajustes, algunos movimientos todavía, pero serán tres invitados que estaremos mañana. Y si puede, Gaby, pues nos escucha usted, por favor. Muchas gracias, César. Muy buenos días. Nos vamos. Reporteros con profesionalismo, amor y entrega a su trabajo. Seguirán rescatando la noticia veraz y oportuna. Tú mereces la calidad de la información. Hasta aquí. Te hemos presentado Red Informativa. Red Informativa sigue en busca de la noticia. Esto fue una producción de Grupo Informativo AMSA.